trabajando a Siso. Gracias, Jess. Se ve interesante. Creo que vale la pena investigarlo. Oye, ten cuidado. Creo que hay unos malditos nazis cerca. Lista de nuevo para patear a los nazis. Voy por este. El comandante de Nazi está frito. Tú puedes hacerlo. Yo me encargo de este nazi de mierda. ¿Piensas reparar tu armadura, Jess? Le daré una paliza a ese comandante. Oh.
Sigue así, hermana. Eres toda una campeona. ¡Oh! ¡Vas bien, hermana! ¡Gracias! Hermana. Así se hace. Curada y lista para la acción. Parece que han empezado a evacuar a los ciudadanos. Es la rebelión de París. Los nazis están muy aterrados. Hola, hermana. ¿También oyes la sirena, Sof? ¡Hey!
Necesitamos un código. Revisemos ese puesto de guardia. Espera. Muestra lo que tienes, hermana. Lo lograste. Este dron será deconstruido. ¡Sigue así, Sof! ¡Mata a esos cerdos! ¡Eres muy ruda, Sof! ¡Gracias, hermana! Mandaré a ese comandante nazi directo al infierno. Position! Pues gracias. Voy por este. Ich muss nachladen!
Me haré cargo del dron. Mira este sitio, está completamente desierto. Parece como si fuera el fin del mundo. Esas lindas minicomputadoras. Sin duda contienen algo interesante. ¿Qué es eso? Marqué a un objetivo. Enemigo avistado. Marqué un objetivo por allá. ¡Mierda!
va a caer. Enviaré ese dron a la basura. Pues gracias. Depuis l'attaque du Hindenburg par les États-Unis en 1937, les nazis ont largement amélioré la résistance de leurs zeppelins et la sécurité à bord. En fait, il n'y a que leur propre armement qui pourrait les détruire. Ils ont rationalisé l'espace à bord des zeppelins et même construit une piscine dans Luftwaffe-Hain. Como nueva y lista para la acción.
Lo lograste. Mira, un disco. Si tuviéramos computadora...
von Neu-Paris. Sie sind die letzte Bastion der Werte, die die Menschheit wieder groß gemacht haben. Kämpfen Sie weiter. Melden Sie degeneriertes Verhalten sofort. Einen schönen Tag noch. Heil Hitler!
Staaten überlegen sind. Deshalb sind sie auch die Zukunft. Verunreinigung des Bluts ist ein Verbrechen am Reich, das mit dem Tod bestraft wird. Einen wunderschönen Tag noch. Heil Hitler! ¡Puedes con esto, Jim! ¡Lo lograste! Oye, ¿viste esa cosa? Hermana,
Es un fragmento de texto. Oh, rayos, otra vez. Un regalo para las dos. Ay, por Dios. El vino sabe delicioso con el chocolate. ¿Un cigarrillo? No. El humo debe entrar en sus pulmones, así. Ahora ustedes. Ay, si no fuera por esta guerra, ambas se estarían divirtiendo como nunca, mis niñas. Así que gocen de cada momento. Señoritas. Descifré fragmentos de los datos de los nazis en la computadora. Son testimoniales de nazis que sobrevivieron al capitán Blazkowicz. Después de unir los fragmentos de información, deduje que buscaba un lugar llamado Laboratorio X. Entonces debe estar ahí. ¡Hay que irnos! Un segundo, Jess. Solo unos pocos privilegiados saben su ubicación. Siéntate, imbécil. Púdrete. ¿Hablan alemán? Lo suficiente. Abby. Interceptamos una transmisión del general Lothar Brandt. Escuchen. Befindet sich jeweils ein Hauptcomputer, abgeschirmt vom stadtweiten elektronischen Netzwerk. Alle Informationen zu Labor X aufgeteilt auf die Brüder. Ich will das. Es todo lo que hay. ¿Me permites?
El general Lothar construyó los hermanos para someter y controlar París. Un Uber-comandante en cada torre guarda la llave de la computadora principal correspondiente. Si los controláramos, podríamos desbloquear la entrada al Laboratorio X y encontrar a su padre. Entramos a las torres, liquidamos a los Uber-commanders, hurtamos las llaves, abrimos las computadoras. Hasta mi tío lo haría. Yo tenía un tío llamado Hubert y lo asesinaron los nazis. Lo lamento, es una expresión que usan en nuestro país. Claro, y la usan Arthur y Kenneth. Estaba tomando el pelo. Claro que conozco la expresión. Es muy norteamericana. ¿Es para mí? Gracias. Soph, temo que los hermanos están más allá de su nivel. Deben entrenar antes de atreverse siquiera a acercarse a las torres. Buena suerte. Y díganme si necesitan más cigarrillos. ¿Quieren, chicas? Muy buen trabajo, Abby. Ella es increíble. ¿No nos falta algo más? ¿Cómo qué? La serpiente traicionera. ¿Por qué no disfrutas la vida por un segundo, Jess? Sobre la asesina de nazis con superpoderes. En realidad se basaba en una historia que mamá me contó sobre su época en la resistencia. Alucinante. Muestra lo que tienes, hermana. Gracias, Jess. Parece como si hubieras visto a un fantasma. Saludos. Oye. Bonjour. ¿Qué tal? Hola. Tengo algo para ustedes. Capturaron a mi amiga Marianne y se la llevaron al hospital en Pequeño Berlín. Tenemos información de que van a lavarle el cerebro y convertirla en un robot de propaganda nazi. ¡Ale! No permitiremos que se salgan con la suya. Chicas. Buen día. Hola. Necesitamos hablar. Podría haber nazis por aquí. Solo digo.
los nazis. Yo me encargo de ese nazi de mierda. Convertiré a ese soldado robot en chatarra. Como campeona. Pues gracias. Se los ruego, necesito que me ayuden, chicas.